Radio SMEP presenta. Nuevamente, los saludo fraternalmente, con el gusto de siempre, y en el mejor de los ánimos estamos aquí en nuestra reunión informativa. Y vamos a comentar el resultado, en primer lugar, el resultado del último evento de la organización, que fue nuestra marcha a CECO, acompañados por los camaradas de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía, para conjuntamente llegar en unidad a exigirle al gobierno, cada quien, el cumplimiento de los compromisos y que atienda las demandas que se le han planteado por parte de la Asamblea Nacional de Usuarios. Me parece que esa movilización nos abre ya el panorama, la posibilidad de ir concretando algunas cuestiones. Es importante que uno de los reclamos más insistentes al gobierno, que se refiere al cumplimiento de los compromisos que tiene con los camaradas de la capitalicia, se haya planteado para que se actualice la información por parte del SAE, la Secretaría del Trabajo, y esta pueda darle instrucciones precisas a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que una vez que se ponga de acuerdo con el sindicato, se dé a conocer el programa para el pago a nuestras camaradas de su compensación por antigüedad que está pendiente. También me parece que el otro trámite que va demasiado lento, se plantea que pueda tener ya su resultado, se han integrado totalmente los expedientes correspondientes para que pueda hacerse la desincorporación de los bienes que le han sido entregados en propiedad al Sindicato Mexicano de Electricistas. Es una serie de trámites los que se tienen que llevar a cabo, pero a partir de la información que nos da la dirección sindical, el INDAVI ya intervino para acelerar este trámite, que es el que va a darle la seguridad de la propiedad al Sindicato Mexicano de Electricistas de todos los predios que ya fueron entregados, para que también en breve, a partir de las unidades de negocio que ya fueron debidamente proyectadas por el Instituto Politécnico Nacional, y que hace aproximadamente un par de meses se nos ha informado que el convenio de colaboración que se firmó entre el IPN y el SME concluyó justamente al momento de que el grupo interdisciplinario del POLI hace entrega al SME de los proyectos de negocio que tuvo a su cargo elaborar. Yo creo, compañeros, que con estos elementos, una vez que se concreten los
trámites, vamos a entrar en una nueva etapa, sobre todo porque efectivamente las condiciones en que están nuestros camaradas de la resistencia, pues cada día se agravan más, cada día las necesidades se acrecentan y entonces se complica la situación para todos ellos. Sin embargo, no hay que olvidarnos que todavía tenemos una gran cantidad de predios pendientes de entrega. Y en ese sentido, vamos a estar también muy atentos porque no se ve que haya voluntad por parte del gobierno para avanzar en la entrega de esos predios. Esperemos que por lo menos lo que se nos comenta, lo que era la escuela de capacitación de líneas aéreas ahí en Lechería, se entregue lo antes posible, porque como es de todos conocido, ese predio servirá también para la construcción de los ciclos combinados ahí en la zona de Lechería, donde era la planta J. Duque. Y esta es, me parece a mí, que la posibilidad mayor de avanzar en el proyecto del sindicato a partir de lo que está planteado para que se le otorgue el permiso a la generadora Fénix y entonces podamos dar ese paso tan importante para que con la generación a través de los ciclos combinados el sindicato pueda cumplir los compromisos que tiene con los usuarios, sobre todo con la nube, para contribuir a alcanzar la tarifa social. Estamos ya viendo algunos elementos que nos muestran que estamos acercándonos a esa posibilidad. Sin embargo, como ha venido sucediendo, sabemos y debemos estar atentos porque el gobierno no pierde tiempo en buscar resquicios para retardar los procesos. Y entonces, compañeras y compañeros, creo que ese elemento nos debe mantener atentos, porque seguramente habrá de establecerse un mecanismo con un plazo perentorio y de no avanzar, entonces quizás tengamos que hacer nuevamente alguna movilización. Pero por lo pronto el panorama es ese. Siento que estamos a punto de entrar en otra etapa y lo que más estamos esperando en este momento es que esos pendientes que tienen ya poquito más de 3 años para nuestros camaradas de renta vitalicia se resuelvan y de esa manera estemos también en una condición más armoniosa que nos permita realmente generar la unidad para llegar con fuerza a exigir, si así se requieren las cosas, la culminación de todos estos proyectos que están en curso, pero que, repito, el gobierno desde luego que estaba pensando cómo evadir esa responsabilidad. Ojalá podamos ver pronto la concreción de esa situación y me parece que ese elemento hay que tenerlo muy en cuenta, porque a estas alturas el plantón de la nube sigue vigente, sigue en muy buenas condiciones, permanentemente
están llevando a cabo actividades. Ya le dieron una visitada a Iberdrola para exigir que primero el gobierno recupere el control del suministro, de la generación y el suministro de energía eléctrica. Y cuando decimos esto es porque el gobierno está obligado a procurar que se frenen los abusos que se está llevando a cabo a través de Comisión Federal, pero que sabemos bien que quienes generan la energía eléctrica y se la venden a CFE son las empresas extranjeras, principalmente Iberdrola y Fenosa. Y esta cuestión tiene mucho que ver entonces con lo que ellos van avanzando en el despojo del territorio nuestro y en el maltrato que le están haciendo a los usuarios a efecto de llevarse la mejor ganancia sin importarles el mal servicio que están prestando. De tal suerte que por eso es importante, compañeras y compañeros, que mantengamos vigentes las consignas, las demandas de la nube. Primero, el borrón y cuenta nueva. Segundo, la implementación de la tarifa social justa. Tercero, el que se pueda lograr que la energía eléctrica sea considerada como un derecho humano. Y el cuarto punto, que aunque se antoja todavía un poquito más a largo plazo, pero que juntos con el SMEI y otras organizaciones, los usuarios, habremos de luchar para lograr la renacionalización de la industria eléctrica. Esos son los propósitos de la nube y en esa marcha del 23 de mayo pudimos entonces conjuntamente llevar a cabo esos planteamientos. Yo considero que no tardará mucho, pero también insisto que debemos estar muy atentos al desarrollo de todos estos temas para en su momento poder estar en condiciones de apoyar esa lucha y sobre todo de exigir el cumplimiento, la concreción de los compromisos del gobierno que tiene con el sindicato. En ese mismo tenor, y en aras de ir trabajando en la conjunción de esfuerzos, se llevó a cabo el quinto congreso de la Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores. Quiero hacer un reconocimiento al Comité Ejecutivo Nacional porque finalmente se alcanzaron los objetivos del Congreso y pudimos entonces tener a la mano la información de los especialistas que nos dejaron ver cómo está el panorama acerca de la problemática con la que estamos atravesando los jubilados pensionados de la República Mexicana. También se nos hizo ver la insistencia del gobierno en acabar con todas las prerrogativas a través de las modificaciones a la seguridad social, a través de ir desmontando de la legislación todos los elementos que se establecieron en un momento dado en favor de los adultos mayores, los jubilados y los pensionados. De los resolutivos que están muy sintetizados, nuestros compañeros presidente y vicepresidente de la Confederación, compañero Carlos Magariño y Jorge Herrera, han difundido
los resolutivos del quinto congreso. El primero se refiere al posicionamiento político público que la por la reivindicación de la seguridad social solidaria. Hemos dicho, compañeros, que uno de los objetivos de los adultos mayores, de los jubilados y pensionados, es recuperar la seguridad social solidaria y redistributiva. Es decir, tenemos que transitar a través de la lucha hasta lograr la recuperación de los fondos de pensiones por parte de los legítimos dueños, que son los trabajadores. Para eso se está planteando que podamos lograr que se apruebe la iniciativa de ley ciudadana para rescatar las pensiones, el fondo de pensiones, es decir, para abrogar la ley del sistema de ahorro para el retiro. Y ya tiene buen rato que a instancias del Comité Ejecutivo y en particular nuestro compañero presidente de la Confederación se nos ha entregado una hoja en donde se está recabando nuestra firma, nuestro nombre, el número de credencial de elector y el municipio donde radicamos, para impulsar esa iniciativa de ley ciudadana que para el caso se requiere por lo menos 130 mil firmas de apoyo. Quiero recordarles que tanto en la oficina de la Comisión de Trabajo como con algunos compañeros que colaboran con nosotros, se encuentran las obras para que sigamos firmando, compañeros. Pero no solamente nos queremos aquí en los adentros de la organización, en los adentros del sindicato. Es necesario que abramos toda una campaña. Es necesario que participemos en la recolección de firmas con este propósito, porque si no la hacemos así, no va a ser posible entonces recuperar esos fondos de pensiones, que por cierto, cada día insisten los organismos financieros internacionales en que, como ya se están agotando, ahora hay que obligar a los trabajadores a que aporten una cantidad mayor para seguir financiando ese fondo de pensiones. Y en contraparte a las ganancias multimillonarias que obtienen los dueños de las Afores, que son los que manejan ese fondo de pensiones, la miseria para los trabajadores está a la vista. Hemos comentado cómo para aquellos que cotizaron a partir del 1 de julio de 1997 en la ley actual del Seguro Social, está cancelada la posibilidad de alcanzar una pensión. Por lo menos para cerca de 6 millones de trabajadores no habrá pensión porque no cubren uno de los requisitos fundamentales, que es las 1.250 semanas de cotización. Y esto es resultado de la reforma laboral que ha permitido que a través de la tercerización del trabajo, el llamado outsourcing, los trabajadores no coticen permanentemente, estén por largos periodos sin trabajo, y de esa manera transcurren los años y a resumidas cuentas no logran, al momento de cumplir la edad correspondiente, 65 años ahora, para lograr la pensión. Este es un problema que ya está a la vista. Incluso oficialmente el gobierno ya lo anunció. Y
lo manejan de tal manera como si eso se debiera a la mala suerte de los trabajadores. Y lo que están haciendo es seguir sobreexplotando la fuerza de trabajo para llevarse las ganancias, porque las pensiones ellos las catalogan como una mercancía, es decir, es una fuente de explotación para enriquecerse. Y no les importa que los trabajadores al final de su vida laboral sean arrojados a la miseria. De tal manera que tiene mucho que ver entonces que cobremos conciencia de lo que significa llevar a cabo estas tareas, estos resolutivos del quinto Congreso de la Confederación, que me parece ahí está trazada la ruta por donde hay que caminar en aras, no solamente de defendernos de lo que nos está sucediendo ahorita, sino de buscar cómo revertimos este golpe, y este golpe solamente se podrá revertir si somos capaces de que prospere esa iniciativa de ley ciudadana y echemos para abajo la ley del sistema de ahorro para el retiro y recuperemos la seguridad social solidaria. En el mismo sentido, me parece que el objetivo entonces de todos estos eventos, el objetivo de estas tareas, es lograr la creación de ese gran Frente Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Frente amplio. Esto quiere decir, compañeras y compañeros, que sabemos que hay muchas otras organizaciones de jubilados y pensionados, y que la Confederación no está pidiendo que se incorporen esas organizaciones a la Confederación y dejen de existir ellas. No, ese Frente Amplio pretende abarcar a todas las organizaciones de jubilados y pensionados en el país, así como todos los individuos, todos los compañeros que de manera particular, todos aquellos que no estén afiliados a alguna organización de jubilados o pensionados, puedan integrarse a ese Frente Amplio. Es de mucha trascendencia, entonces, primero, que nos afiliemos a la Confederación, que impulsemos el proyecto de la Confederación y que no descansemos, compañeros y compañeras, hasta alcanzar las 130 mil firmas para hacer posible esta iniciativa de ley ciudadana para rescatar los fondos de pensiones. Otro de los resolutivos se refieren al rechazo al gravamen de las jubilaciones y pensiones. Este tema hoy día está pesando mucho al seno de nuestra organización y particularmente entre los jubilados. Para ello, como les hemos comentado, hemos venido preparando el terreno para llevar a cabo todos los eventos que se requieran para explicar perfectamente bien cómo vamos a actuar de aquí en adelante. Lo primero que hay que decir, compañeras y compañeros, que vamos a hacer lo que debamos de hacer para evitar que en lo sucesivo haya un solo jubilado que pague impuestos. Esa situación, por supuesto, la estamos analizando, estamos consultando, y como ya se anunció aquí, vendrán especialistas a comentarnos cómo están las cosas. Por lo pronto estamos esperando que en la agenda de el despacho que nuestro compañero prosecretario jubilado nos anunció la ocasión pasada pueda recibir a
la dirección del sindicato y a la Comisión de Trabajo para, con detalle, analizar varios casos, porque queremos llegar con ustedes a señalar cuáles son las implicaciones que ha tenido cada uno de los eventos que realizamos de manera particular al momento de hacer nuestra declaración. Se trata entonces de ver cuáles son las consecuencias de lo que hemos hecho. Lo que seguimos recomendando, compañeras y compañeros, es que quienes no han hecho su declaración y si pretenden hacerla, al momento de consultar su página, rechacen la propuesta que les está haciendo Hacienda. Pueden dejar pendiente la declaración. Repito, para las personas físicas no es obligatorio que el 30 de abril se haga la declaración. Es todo el año, pero sí hay que hacerla. Quienes ya la hicimos una vez, hay que hacerla de aquí en adelante. Pero también quiero decirles que no se precipiten. Hemos hablado con los contadores y les hemos pedido que por favor le recomienden a los compañeros que no hagan la declaración, que no acepten la propuesta de Hacienda, que no hagan la declaración como se lo está proponiendo Hacienda, porque es injusto e indebido, es ilegal que nos esté cobrando por una prestación de seguridad social. Entonces, por vía de mientras, frenar esa cuestión, pero estamos en esa perspectiva de analizar las cosas para garantizar que en lo sucesivo este problema sea desterrado de nuestro ambiente, porque estamos seguros que nos asiste la razón. Hasta donde hemos consultado va bien encaminado el propósito, pero evidentemente que para aclarar todas las dudas se llevarán a cabo los talleres, las reuniones, las pláticas, las conferencias, todo lo que se tenga que hacer para que nadie tenga duda de lo que se debe hacer en cuanto a la declaración. Aspiramos a que el año que entra hayamos unificado plenamente el criterio y se marque una directriz clara y precisa de cómo le vamos a hacer para la declaración de impuestos y no sigamos siendo objeto del atraco vil del gobierno que a través de Hacienda nos viene haciendo ahora a los jubilados, cuando repetimos la propia legislación burguesa tiene aspectos que nos amparan, pero al momento de aplicar la ley el gobierno solamente ve lo que le conviene y entonces nos presiona, nos impresiona para que hagamos caso como lo hicieron algunos que por desgracia aceptaron pagar algo que no debían haber hecho. Con esto lo que quiero decirles, compañeras y compañeros, es que también esta parte hay que atenderla. Yo creo que todos estos temas son justamente la esencia que le van a dar vida al proyecto, no solamente para resolverlo al interno entre los jubilados, sino al proyecto de la Confederación y al proyecto del Frente Amplio de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Eso es cuanto quería comentar con ustedes, compañeros. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.